Hay tres tendencias que han marcado Flaxo Chile en los últimos, diría, 10 años. La primera es que hemos tendido a concentrarnos en el área de políticas públicas, tanto en temas vinculados al diseño, a la implementación como evaluación de las mismas. Una segunda tendencia tiene que ver con un proceso creciente de diversificación temática. Estamos tratando de introducirnos en nuevos temas, lo que nos está llevando a tomar contacto con nuevos actores, tanto públicos del mundo de la academia como de la sociedad civil. Y el tercer tema es que crecientemente nuestros investigadores, vinculados a los temas que acabo de mencionar, están tratando de tener mayor presencia en medios de comunicación, tratando de opinar más, incidir más en algunos de los temas en los que estamos investigando fuertemente. Y eso se refleja en la manera en cómo hacemos las cosas, básicamente en el área de investigación y en el área de formación. En el área de investigación, yo diría que tenemos siete áreas, pero hay cinco que tienen una actividad más vital, diría yo, que tienen que ver con salud, equidad y empleo, que tienen que ver con desarrollo digital, con políticas de desarrollo digital, con género y representación política, con educación y desarrollo, por citar simplemente cuatro o cinco de ellas. Hay una quinta también que ha sido crecientemente relevante ya en los últimos 2 o 3 años, que es economía y política pública. Y eso también tiene un correlato en el espacio y la docencia. Como creo que ustedes saben, tenemos áreas vinculadas tanto a maestrías, a diplomados como a cursos. Tenemos cerca de una veintena de cursos y también una veintena de diplomados en temas como cohesión social y territorio, descentralización, economía y salud, gerencia social, migración, empleo. Y en varios de ellos no trabajamos solos, sino estamos trabajando en equipo. Varias de ellas las desarrollamos en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, con la CEPAL, con RIMISP, con la Organización de Estados Iberoamericanos. Pero creo que de las cosas más significativas que estamos trabajando, yo diría, en los últimos 2 años, es la experiencia relacionada con la incidencia que queremos hacer junto con una red de actores, de socios, en el proceso constituyente que está teniendo lugar en Chile. Como creo que ustedes saben, es la primera vez que vamos a hacer este ejercicio ciudadano en democracia, con paridad de género y con participación de pueblos originarios. Y aquí hemos tratado de concentrarnos, gracias al apoyo de la cooperación española, en cinco temas. El primero es el de género. Queremos trabajar muy fuertemente eso con 2 o 3 socios. El tema de derechos digitales, estamos trabajándolo eso en sociedad con 5 centros de investigación y universidades. En el tema también de adultos mayores, estamos trabajando con 3 universidades, si mal no recuerdo, y 2 fundaciones. Y también en el tema de la economía verde, ¿de acuerdo? Ahí hay un despliegue con muchas universidades, tanto del sur como del norte del país. Y finalmente, esperamos contar en breve con un quinto equipo de trabajo que va a estar vinculado al tema pacto fiscal. Con eso me estoy refiriendo a que no es posible pensar un nuevo pacto social si es que no pensamos nuevas reglas de juego vinculadas con la dimensión fiscal. Eso es, estamos muy entusiasmados con este esfuerzo que creo que va a marcar los destinos de Chile en los siguientes 30, 50 años, tal vez.